Amén, nuevamente bienvenidos. Muy bien. Así es que regresamos a nuestro estudio del Salmo 119 y el día de hoy vamos a la letra Vav, del verso 41 al verso 48. Para quienes no se habían percatado o no entendían qué era lo que significaba esto, pero el Salmo 119 es un acróstico alfabético y eso significa que cada 8 versículos que están bajo un título allí, ese título es cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, y bajo cada uno de esos títulos, esos siguientes 8 versículos todos comienzan con esa letra del alfabeto hebreo. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico y cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado, o un, pues sí, un significado. Así es que hemos estado estudiando tanto el contenido del Salmo como el significado de cada letra y el principio espiritual que encierra cada letra. Gracias. Y también hemos estado estudiando un poco de gematría. Esto significa el significado del valor numérico de cada letra y qué significa adelante ese número, donde aparece ese número y en relación a qué aparece ese número en otras porciones de la palabra de Dios. Y espero que nos estemos enriqueciendo mucho con este estudio. Amén. Y estudiar de esta manera la Biblia nos abre la Biblia a otros niveles, ¿verdad? Sí. ¿Se imaginan que ahorita empezáramos un estudio desde el Génesis, solo desde el punto de vista de la gematría y el significado de cada letra? O sea, si usted pensó que algún día se iba a aburrir o se iba a quedar sin recursos, imposible. Estamos tocando cosas infinitas, eternas, perfectas. Es algo que nunca se acaba. Amén. Así es que Salmo 119 del verso 41 al 48. Ahora, la letra Vav. Ahí dice, en mi Biblia pusieron Vav, pero realmente es Vav. De hecho, se escribe con dos Vavs. Vav. En hebreo se escribe así. Vav. Pues estas dos se supone son lo mismo. Vav. Son dos letras Vav. El nombre tetragrama del Señor tiene una Vav. Yud lo voy a escribir como se escribe en el hebreo, de derecha a izquierda. Y-H-V-H. Cuando vienen a nuestros servicios y hay partes del servicio en donde estamos simplemente levantando el nombre del Señor, muchas veces empezamos a decir Yud, Hey, Vav, Hey. ¿Qué es eso? Las cuatro letras que conforman el nombre del Señor. Amén. En hebreo se escribe así. Eso sería en hebreo de imprenta y en hebreo, vamos a ver, ¿cómo se dice? Script. Se escribe así. Yud, Hey, Vav, Hey. Hay una Vav ahí en el nombre del Señor, Vav. La Hey ya la estudiamos, su valor es número 5. Acabamos de pasar por la Hey, tiene que ver con la gracia de Dios y significa ventana. ¿No les llama la atención que hay dos ventanas? Porque necesitamos dos. Una es para ver la estatura del Hijo, la otra es para ver la estatura del Padre. Amén. Y la Yud, pues ya llegaremos a la Yud, ¿verdad? Es esta. Esa es la décima letra, su valor numérico es el 10 y significa una mano abierta. ¿Se dan cuenta? Solo desde esa perspectiva podemos volvernos locos pensando en la belleza de la naturaleza del nombre del Señor. Lo primero con lo que nos encontramos cuando se trata de Dios es con una mano abierta. ¿Y qué otra cosa? Dios siempre buscando atraernos. Amén. De una manera, de otra manera, de otra manera. ¿Sí?
Y no crean que Dios solo atrae del lado del dolor. Ciertamente la historia de muchas personas es: yo estaba perdidísimo y el Señor me encontró, ¿verdad? O estaba tan desesperado, clamé al Señor y encontré al Señor y encontré la salvación. Pues esa es la historia de mucha gente, pero no es la única historia que existe. A muchas personas Dios las atrae del lado de la misericordia o del lado del placer. Hay personas a quienes Dios bendice dándoles y dándoles. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Justificando la manera como están viviendo? No, buscando abrirles los ojos para que vean a su Padre Celestial que los ama, atrayéndolos con estas manos abiertas. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Su mano no se cierra, su mano está abierta. Abierta para recibir, ¿y para qué más? Una mano abierta habla de dar. Abundante salvación, abundante perdón. Es lo primero con lo que nos encontramos. Una vez nos agarramos de esa mano, o más bien, una vez dejamos que esa mano nos agarre a nosotros, entonces el Señor nos abre los ojos. Vemos a través de la ventana de su gracia y podemos ver todo un camino, toda una estatura espiritual en la que podemos y debemos crecer, la estatura del Señor Jesucristo. Y el libro de Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y todo esto para que ya no seamos niños. Si nacimos de nuevo, no nacimos como adultos, ¿verdad? Tuvimos que haber nacido como bebés. Ahora el Señor quiere que crezcamos y que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en todo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Esto es en Cristo, amén, que es la cabeza de todas las cosas. Así es que tenemos una yud, tenemos dos heis, y Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues y os prepararé el lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y pues de acuerdo, podemos entenderlo como el día que el Señor nos llame a casa, pues vamos a estar en la casa del Padre, ¿verdad? Pero les tengo noticias: la estatura del Padre es algo que podemos tocar hoy, aquí y ahora. Una vez crezcamos en el Hijo, nos está esperando una nueva, pues en un lado de la balanza es una nueva estatura, en el otro lado de la balanza es la misma, porque Dios es uno, nada más que es más de lo mismo. Jesús mismo dijo: mi Padre es mayor que yo. La estatura del Hijo está tipificada en el Antiguo Testamento por el tabernáculo mosaico. Tenía un altar de bronce, una fuente de bronce, tenía un altar de oro, un candelero de oro con 7 lámparas, una mesa con 12 panes de la proposición, un arca y un propiciatorio. ¿Pero qué creen? La estatura del Padre está tipificada o representada por el templo de Salomón. El templo de Salomón tenía un altar de bronce, por supuesto, nada más que era más grande. 4 veces. No tenía una fuente de bronce. Tenía 10 fuentes de bronce para lavar a los animales que eran ofrecidos. Y tenía un mar de bronce para que ahí se lavaran los sacerdotes, los pies y las manos. Luego en el lugar santo tenía un altar de oro. Pero tenía 10 candeleros, 70 lámparas. Tenía 10 mesas, 120 panes, y ahí está el principio de los 144,000. Amén. Y el arca era mucho más grande, y esa arca era, bueno, ese es el arca que hizo Moisés de madera de acacia con las segundas tablas de la ley. Esa no tenía querubines, así es que vino Dios y le dijo, pues a David le dio el diseño y Salomón lo fabricó, le dijo: hazte 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro, ¿sí? Y medían sus alas, medían, creo que eran 20 codos, ¿verdad?, la de cada querubín, y las pusieron ahí en el lugar santísimo del templo de Salomón. Lo que estoy tratando de decirles es que es exactamente el mismo principio, nada más que es más de lo mismo, ¿verdad? Ahora, pregunta: ¿no les llama la atención ese un solo altar de oro de la oración? O sea, todo lo demás en el templo de Salomón está aumentado en número, en tamaño, en dimensión, en de todo, excepto el altar de oro. Ahí sigue el altar de oro. Ahora, ¿qué principio espiritual pueden discernir de ese detalle? Alguien dirá: pues sí, ¿qué tan importante es el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón? Muy fácil, están en la Biblia.
segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, piensen en ese altar de oro y me cuentan. Amén. Ok, entonces estamos en la letra Vav. Ah, no les he dicho qué significa. Esto los va a volver locos. Ahora el análisis de eso lo vamos a hacer la otra semana o dentro de dos semanas. ¿Pero saben qué significa Vav? Significa gancho o anzuelo. ¿Para qué sirve un gancho? ¿Alguna vez se le ha trabado su suéter en un gancho? Peor si es nuevo. No hay nada más frustrante que un suéter nuevo se le trabe en un gancho, ¿verdad? O a lo mejor el saco, ¿verdad? O uno no se da cuenta y pasa rápido y de repente hay una protuberancia por ahí, uno se traba y... ¿Para qué es un gancho? ¿Para jalar? ¿Para? Pues el gancho no jala. Uno es el que se jala a uno mismo si se traba en el gancho. ¿Qué hace el gancho? ¿Sostiene? Podemos. Se traba, une. ¿Por qué creen que el nombre del Señor tiene un gancho? Una vez se cuelga usted el gancho, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Que se puede salir de ahí, zafar de ahí? El nombre del Señor tiene un gancho. Una vez nos engancha el Señor, trate lo que quiera y lo que pueda de escabullirse, de escaparse, de rebelarse, haga lo que quiera. Una vez lo alcanza el gancho, amén, no nos podemos zafar. En primer lugar no queremos, pero en segundo lugar no podemos. Algo en nosotros siempre va a querer, se llama nuestro cuerpo del pecado, nuestra mente carnal, ¿verdad? Nuestro viejo hombre. Pero hermanos, el nombre del Señor tiene un gancho para que todo aquello que se agarre de ese gancho no se pueda desprender. Amén. Así es que Dios tiene un gancho como parte de su naturaleza. Y la letra Vav, su valor numérico es el 6. Eso va a ser muy interesante, el estudio del número 6. Y de paso, ya que estaremos estudiando el 6, pues no va a lastimar a nadie que le agreguemos otros dos y estudiemos el 666. Amén. Pero eso viene más adelante, ¿sí? Así es que esto está muy emocionante. La letra Vav en hebreo es como, si aparece la Vav solita, es lo equivalente a la I. Y vino Dios y le dijo a Abraham. Y también se revelaron los de la tribu de Judá. Y, ese es V. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos. Y, ahí hay una Vav. Bereshit bara Elohim et Hashamayim V. Está la Vav. Et Haaretz. Y, entonces, déjenme ponerles aquí la Biblia, la Reina Valera, la versión antigua. A ver, Salmos 119, verso 41, ¿verdad? En la Reina Valera versión antigua fueron más cuidadosos en poner y, porque así está en hebreo. En la versión 60 pues trataron de hacerlo un poco más gramaticalmente correcto, pero pierde uno de vista el y, porque todos esos 8 versículos empiezan con la V, por eso es un acróstico alfabético. Amén. Entonces leámoslo de cualquier manera aquí de nuestra Biblia. Salmo 119:41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente.
y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En la versión 1909 dice: y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero, y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo. Y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Alzaré, esa en hebreo empieza con vav, con la vav también, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Ok, ahora hay varios principios acá. Hay tres cosas que quiero que estudiemos del contenido aquí de esta porción del Salmo 119. Número uno: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Número uno: ¿cómo vencemos al avergonzador? Ahora, ¿no nota un poco curioso que dice ahí mi avergonzador? Entonces, ¿se estará refiriendo a algo que nos ataca de afuera? ¿O se estará refiriendo a algo que se levanta de dentro? Cuando habla de mí, mi avergonzador no es el de ustedes. A ustedes a lo mejor no les haría ni cosquillas. Pero mi avergonzador me da buena lata. Entonces tengo que aprender a vencerlo, ¿sí? Así es que eso es lo primero que vamos a ver acá. ¿Cómo vencer al avergonzador? En primer lugar, ¿qué o quién es el avergonzador y cómo vencerlo, verdad? Número dos, la segunda cosa que queremos estudiar de acá es, verso 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué es esta cosa de guardar la palabra de Dios eternamente? Y nuevamente debemos aprender a ubicarnos. Todo lo que estamos haciendo hoy, las elecciones que hacemos hoy, tienen trascendencia eterna. No estamos perdiendo el tiempo y Dios no está perdiendo su tiempo con nosotros o haciéndonos a nosotros perder el tiempo en lo que llega el día en el que somos llamados a irnos a casa y entonces empieza la acción. No, señor, la acción empezó desde antes que fuéramos salvos. Pero la acción es aquí y ahora. Y de cuanto elijamos, de cuanto atesoremos de la palabra de Dios aquí y ahora, así eso va a determinar muchas cosas ahí arriba por toda la eternidad. Guardaré tu palabra eternamente significa que cada lingote de oro de la palabra, cada diamante de la palabra de Dios, cada piedra preciosa, cada perla que yo atesoro en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad, aquí y ahora me va a acompañar a la eternidad. Amén. Entonces vamos a ver eso también. Y número tres dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Andar en libertad. Vamos a estudiar eso. ¿Cómo la ley de Dios nos da verdadera libertad? Y podemos andar en libertad o en amplitud dentro de estas fronteras que se llaman la ley moral de Dios. El diablo es el siempre anda viendo qué truco usa para alejar a la gente de Dios. Y uno de sus trucos favoritos es la ley de Dios. ¡Uy, qué horror! ¡Qué cosa más restrictiva!
¡Qué espantoso! Eso nos va a restringir de tal manera que vamos a perder nuestra individualidad, vamos a perder nuestra libertad. ¡Qué feo es ser cristiano! Mejor ni lo intenten. ¿Verdad que es cierto? Vaya y cuéntele a sus amigos que se volvió cristiano, ¿qué le van a decir? ¡Ay, pobrecito! Alguien le contó a alguien más que me conocía que me había vuelto cristiano y le dice: ¡Ay, pobre y tan buena gente que era! Como que me pasó lo peor que me pudo haber pasado, me pasó lo mejor que me pudo haber pasado. Amén. Y dentro de esta frontera que se llama la ley moral de Dios encontramos tremenda libertad y amplitud. Amén. Y qué maravilloso es movernos en libertad dentro de las fronteras de la ley moral de Dios. Es lo que Dios, era la intención de Dios para el primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén. ¿Sí? Bueno, así es que tenemos varias cosas de las que vamos a enriquecernos. Pero, ¿qué dicen si empezamos con esto? ¿Cómo vencemos al avergonzador? Ahora, ¿alguna vez ha estado usted con la intención de ir a su cuarto de oración a orar? El cuarto de oración, ese es un concepto que aprendemos de el contexto de la oración del Padre Nuestro. El Señor dijo, si oran, vayan y enciérrense en su aposento. O prayer closet, se llama en la King James, el closet de oración, por eso le llamamos el cuarto de oración. Si decimos aposento, vamos a pensar que son los aposentos allá por Chimaltenango, ¿verdad? No está hablando de los aposentos. Además, ahí hay tantos cisnes que nos vamos a distraer, no vamos a poder orar. Está hablando de su cuarto de oración. Amén. Su closet de oración. Alguien dirá, ¿y es necesario tener un lugar literal a donde yo me pueda ir a encerrar a orar? Bueno, solo piense en un lugar que usted ha ungido y ha dedicado para buscar a Dios en oración y en el estudio de su palabra. O sea, eso tiene que ser poderoso, pues. Amén. Amén. Es como, bueno, este lugar ha sido dedicado. Este no es un cuarto de oración porque no es privado, pero pues aquí venimos a orar en el contexto público. Pero esta es una casa de oración. Amén. ¿Y saben lo que ocurre? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estuvimos aprendiendo acerca de que la columna de nube y fuego era fuego de noche? Y eso es lo que está conectado con las demostraciones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero de día era una nube y les probé con la palabra de Dios que de esa nube salió. Cayó lluvia, esa nube destilaba agua, lluvia, y les enseñé cómo esa lluvia es la intercesión del Espíritu. ¿Se acuerdan? Bueno, en esa época tuvimos a un matrimonio que vino por primerísima vez a la iglesia y estábamos empezando nuestro servicio y después la hermana me lo contó, dice que solo entró y empezó con intercesión del Espíritu, nunca en su vida había intercedido en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? O sea, es un lugar consagrado, un lugar dedicado. Algo tiene que haber ahí. Si hemos consagrado y dedicado un lugar. Entonces, extrapolemos un poquito este principio. ¿Qué tal nosotros ser santuarios consagrados y dedicados para el Señor? ¿Qué creen que la gente no va a notar que tenemos algo y que no vamos a producir algún tipo de efecto a donde vayamos? Por supuesto que sí. Amén. Amén. Bueno. Gracias a Dios. Miren el aceite que hemos dedicado al Señor. Lo hemos ungido, hemos orado pidiéndole al Señor que lo unja con su nombre. Bueno, alguien nos dio testimonio en esta semana que salió de la convención de entrenamiento con su aceite y dijo, bueno, ahora tengo que ir a ver a quién unjo. Y se va a meter a un hospital. Y dijo, y bueno, ¿y ahora por quién oro? Y se encontró con una persona, un paciente. Y dijo, ¿puedo orar por usted? Y ungió con aceite al paciente y el paciente le dice, siento un fuego en mi cabeza. Amén. ¿Por qué? Pues consagramos, dedicamos ese aceite. El aceite es aceite, pero invocamos el nombre del Señor sobre ese aceite. Amén. Así es que por eso es poderoso dedicar un rincón en la casa para orar. Amén. Si no tiene algo así como un cuarto, entonces podría hacer un rincón en su closet. ¿Qué tal meterse adentro de la bañera y orar ahí? Siempre y cuando dedica al Señor ese rincón. Se tiene que bañar. Entonces va a tener que tener una regadera. Amén. Bueno,
Un cuarto de oración. ¿Por qué les hablé del cuarto de oración? Ah, sí. Pero ¿no les ha pasado que llegan ustedes a su cuarto de oración con toda la intención, ¿verdad?, de tener un tiempo con Dios majestuoso, increíble, maravilloso? Y solo se arrodillan, o lo que hagan para orar, ¿verdad? A lo mejor se postran, lo que sea. Y empieza el bombardeo. El otro día hiciste tal cosa. Ya lo pusimos bajo la sangre. Pero es como que no hicimos nada, ¿verdad? Hiciste tal cosa. Hiciste tal cosa. Ay, Señor, perdóname. Perdóname. Bueno, se fue el tiempo. Nos vamos a nuestras actividades. Llegamos al día siguiente al cuarto de oración con la misma intención de tener un tiempo maravilloso con Dios. Pero el otro día hiciste tal cosa. Así no vas a lograr gran cosa. No vas a llegar muy lejos. Ay, Señor, perdóname. ¿Y saben qué vamos a terminar haciendo? Esto, miren, aquí estamos nosotros. Este es el lugar al que nos dirigimos. Aquí está nuestra meta. ¿Cómo se abre una brecha? A través de poner por obra la palabra de Dios y a través de orar. Pero viene el avergonzador y empieza, ¿verdad? Sí, pero tú eres tal cosa. Sí, pero tú haces tal cosa. Sí, pero tú fallas aquí. Ay, Señor, perdóname. Y al día siguiente, Señor, perdóname. Y al día siguiente, Señor, vuélveme a perdonar. Y al día siguiente, perdóname otra vez. Y perdóname otra vez. Déjeme contarle algo. No es usted. Es Leviatán. Si aprendemos a discernirlo y aprendemos a derrotarlo, entonces vamos a poder seguir haciendo progreso espiritual y dejar de dar vueltas en el mismo círculo. ¿Amén? Así es que es muy importante saber esto. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Dice: daré por respuesta a mi avergonzador. Ahora, mire lo que dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Venga a mí tu misericordia, venga a mí tu salvación. En otras palabras, Señor, ayúdame. Interven, Señor, ¿verdad? Ven y pruébate a ti mismo y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Muchas veces nos sentimos, bueno, hay épocas en la vida. A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará o convertirá mi alma. Amén. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí está la mesa. Ahí están los angustiadores. ¿Y tú qué te crees? ¿Y crees que vas a llegar a algún lado? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? ¿Qué nos queda aquí sino confiar en lo que ya sabemos de Dios? Porque cuando estamos en el valle de sombra de muerte o en el mar, no vemos ni sentimos a Dios por ningún lado. Pero Dios se ocupa que no lleguemos allí sin no habernos instruido antes y llenado antes con el conocimiento práctico y teórico de su palabra. Entonces aquí empezamos a confiar en lo que sabemos acerca de Dios. ¿Y saben qué nos va a salvar allí? Porque allí es donde está el angustiador. ¿Saben dónde vive Leviatán? En el mar. Amén. Y el Señor nos lleva a las profundidades del mar. Y ahí vamos a encontrarnos con Leviatán. Lo que nos va a salvar la vida es hablar la verdad que sabemos. Es que no la siento. No, no es la verdad que sintamos, es la verdad que sabemos. Amén. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y dice: ahora, envía tu misericordia y tu salvación, ¿verdad? O sea, sácame de aquí, Señor, porque el avergonzador me está atormentando. Así es que ya adiviné dónde estoy metido en este momento de mi vida.
Pero Señor, yo voy a seguir confiando en lo que sé, y yo voy a seguir confiando en tu palabra, yo voy a seguir hablando la verdad. Amén. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Miren lo que pasa después. Entonces, ¿saben por qué tuvimos la convención de entrenamiento la semana pasada y por qué el Señor se ha estado moviendo como se ha estado moviendo y hemos estado insistiendo en una nueva llenura del Espíritu Santo y una nueva unción del Espíritu Santo? Amén. Porque hay una llenura y una unción y un bautismo y una investidura de poder cuando empezamos a crecer en Cristo de este lado del camino. Amén. Para que el Señor venga y convierta nuestra alma o conforme nuestra alma. Pero luego el Señor necesita llevarnos al valle de sombra de muerte por razones que ya hemos estudiado y a lo mejor las volvamos a repetir, ¿sí? Porque Él necesita meterse más adentro, dentro de nosotros mismos, para limpiarnos, pero hasta el fondo. Amén. Una vez lo hace, ¿saben qué tiene Dios para nosotros? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Saben que hay una unción? Esta es unción, investidura, bautismo y, a ver, bautismo, investidura, unción y llenura del Espíritu Santo a nivel del Hijo. Pero cuando salimos del valle de sombra de muerte, salimos con un nuevo bautismo, una nueva investidura de poder, una nueva unción y una nueva llenura del lado del Padre. Amén. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y aquí está la casa de Jehová. Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, a lo que vamos con esto es que es inevitable el estar expuestos a nuestro avergonzador en algún momento de la vida. ¿Sí? A veces en más de una ocasión. Pero hay épocas en las que tratamos de orar y es un tormento, y lo único de lo que tenemos memoria es de cuán torpes somos. Y entonces lo único que podemos hacer es pedirle perdón al Señor por enésima vez. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué será que el Señor no nos ha perdonado? Pues nos perdonó la primera vez. Pero entonces, ¿por qué ahí vamos como 857,497 veces adicionales pidiéndole perdón al Señor por lo mismo? Porque el trabajo de Leviatán es meterse al mar del olvido y sacar del mar del olvido las cosas que le hemos confesado al Señor y ponérnoslas enfrente. Amén. Y mientras no entendamos cómo vencer al avergonzador, vamos a seguir cayendo en la trampa y Él nos va a tener atrapados en un círculo vicioso, porque Él no quiere que sigamos haciendo progreso espiritual. Amén. Daré por respuesta a mi avergonzador. Entonces estudiemos un poquito al avergonzador. Miren, la palabra avergonzador es jaraf. Así sería en hebreo fonético. Jaraf. La palabra jaraf significa arrancar. Significa exponer, como al desnudar. O sea, dejar al descubierto, ¿verdad? Y exponer. Tú eres esto y esto. ¿Alguna vez los ha expuesto el avergonzador? Es que tú eres así, y tú eres asá, y tú eres así. Sí. ¿Y saben cuál es el tormento más grande? Saber que tienes razón, porque sí es cierto. Nada más que se nos está olvidando que estamos hablando de cosas que ya le confesamos al Señor y están ya tras sus espaldas. Amén. Entonces, por olvidar eso, es que caemos en el círculo vicioso de, ay, sí, verdad, Señor, perdóname, y perdóname, y pasa una semana, perdóname, pasa un mes, perdóname, pasa un año, perdóname, y nos quedamos estacionados en el mismo círculo. Amén. Exponer como al desnudar. Vamos a ver. Criticar. ¿Alguna vez los ha criticado el enemigo? Difamar. Provocar, vituperar, exponer,
agraviar. Wow. Al enemigo le encanta hacernos pedazos. Angustiar. Avergonzar. Ya me deprimí. Y falta. Blasfemar. Ahora él no puede blasfemar en contra nuestra. Cualquier cosa que diga va a ser cierta y eso no será una blasfemia. Pero el blasfema, ¿saben en contra de qué? De la sangre redentora del Señor Jesucristo, que ya ha cubierto nuestra culpa. Blasfemar, desafiar, deshonrar, deshonrar. Y entonces no solo resulta ser volverse muy estéril nuestra experiencia a solas en casa, venimos a la iglesia, tratamos de empezar a cantar la misma cantaleta. La misma cantaleta. Él buscando avergonzarnos, agraviarnos, deshonrarnos, vituperarnos y todo lo demás. Y nos quedamos dando vueltas en el mismo círculo. ¿Han estado allí alguna vez? No respondan. Miren, si estamos caminando, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿verdad? Porque lo habremos experimentado más de una vez. Amén. Bueno, entonces, tenemos una historia clásica en la palabra de Dios para entender cómo funciona esto. En 1 Samuel capítulo 17. Y hace poco en la reunión de jóvenes se tocó este tema. Hay tantas perspectivas acá. 1 Samuel 17 es la historia de Goliat y David. Y vamos a ver cómo Goliat es una figura de Leviatán. Amén. ¿Quién es Leviatán? Bueno, en Job capítulo 41 tenemos una descripción exhaustiva de su naturaleza y de sus obras o acciones. Job 41 es el capítulo clásico que saca al descubierto a Leviatán. Por favor, cuando leen la descripción de Leviatán en Job 41, no se está refiriendo a un cocodrilo. Algunos dicen era una serpiente marina. Bueno, que yo sepa, nunca han encontrado fósiles de serpientes marinas o tal cosa. En otras palabras, no hay tal cosa como serpientes marinas. No puede estar hablando de un ser físico, mucho menos de un animalito. Dice, es rey sobre todos los soberbios de la tierra, se burla de toda cosa alta. No puede estar hablando de un animalito, tiene que estar hablando de un espíritu, ¿no? Amén. Leviatán, ok. Leviatán es lo que le da a Lucifer su naturaleza de serpiente y de dragón. ¿Que Leviatán no es Lucifer? Pues Lucifer tiene la misma naturaleza porque fue así como se corrompió. Pero básicamente Leviatán es esa. Vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías. Isaías. Vamos a ver, vamos a ver. En un momento les digo dónde. En un momento les digo dónde. Salud. Isaías 45, verso 5. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad o la maldad. La palabra hebrea es muy clara, maldad. Creo la maldad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, vámonos a Job 26, verso 13. Job 26, verso 13.
Y cierto, hay una constelación que es la constelación del dragón o Draco, ¿verdad? Dios la creó también, pero miren esto. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y si nos vamos a Isaías 27, verso 1. Isaías 27, verso 1. Isaías 27, verso 1. Leemos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿De dónde salió el Leviatán? Dios lo creó. ¿Por qué? Porque cuando creó todo el resto de su creación, inmediatamente les dio la responsabilidad de tener que hacer una elección. ¿Quieren el bien o quieren el mal? ¿Quieren la luz o quieren las tinieblas? ¿Quieren a Jesucristo o quieren a Leviatán? Qué sabio es Dios, ¿verdad? Amén. Y Dios nos ha probado con esas tinieblas y con esa maldad desde el día uno. Está claro. Ahora, yo no dije que Dios creó la maldad. Su Biblia dice que Dios la creó. Si no le parece, arranque esa página de su Biblia. Pero cuando esté dándole cuentas a Dios ahí arriba por haberle restado a la palabra de Dios, no me eche a mí la culpa. Amén. O sea, si la Biblia lo dice, tenemos que buscar dónde encaja esa pieza de información. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, Leviatán es esa maldad personificada de este lado de la creación de Dios, con la que Dios nos prueba una y otra vez y la que nos hace tener la responsabilidad de elegir una y otra vez qué queremos. ¿Queremos la verdad o queremos el error? ¿Queremos a Jesucristo o queremos el camino de engaño? ¿Verdad? No hay ser humano que se escape de tener que elegir. Y cuando estemos delante del Señor Jesucristo, ¿de qué le vamos a rendir cuentas? Sino de las elecciones que hicimos, tanto las atinadas como las desatinadas, ¿verdad? Amén. ¿Y en base a qué va a ser juzgado este mundo? Bueno, ¿a quién constituyó Dios por juez de todas las cosas? Al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo. Entonces, ¿en qué términos va a ser juzgada toda la humanidad? Sino en su aceptación o rechazo a la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, veamos nuestra historia de 1 de Samuel 17 y vamos a ver cómo encaja con Leviatán esta cosa. Ok. 1 de Samuel 17. ¿Lo tienen? Muy bien. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Me llama la atención pues que la batalla fue ahí en Efes, fue en el valle de Ela, ¿verdad? Pero en este lugar que se llama Efes Damim. ¿Saben qué significa Efes Damim? Significa límite de las gotas de sangre, o el término o el final de las gotas de sangre. En otras palabras, ¿qué es lo que el avergonzador, en qué términos va a venir a tratar de atormentarnos? Sino en el término de si la sangre del Señor Jesucristo de veras funcionó o no funcionó en el momento en el que le pedimos perdón por lo que haya sido al Señor Jesucristo. Amén. Es en esos términos. Porque nos arrepentimos una y otra vez por lo mismo cuando con toda sinceridad el día uno fuimos al Señor y le pedimos perdón. Porque está la duda, ¿verdad? ¿Será que funcionó? ¿Será que la sangre funcionó? Una de las primeras cosas que yo aprendí por experiencia fue en estos términos. Uno es torpe y no es cuestión de si vamos a tropezarnos y a caer. Es cuestión de cuándo. Dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano. ¿Amén? Ok. Entonces, un error y ¡pum! O una mala elección y ¡pum! Una mala inclinación y ¡pum! ¿Verdad? Y yo recuerdo
Señor, perdóname. Yo te amo, yo no quiero ofenderte, yo no quiero hacer nada que te ofenda. Perdóname, perdóname, perdóname. Suficiente, ¿no? Por el rato trataba de orar y, sí, pero tal cosa, ¿verdad? Lo hiciste. Y Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y después era como que esa vocecita, ¿verdad? No solo decir perdón no debe ser suficiente. Qué vergüenza pensar que con solo decir perdón ya estuvo. Castígate un poquito. Y yo me empezaba a castigar diciéndome cosas, ¿verdad? Pero qué torpe soy, pero qué tonto soy. Qué torpe, torpe, torpe. ¿Alguna vez se ha castigado a usted mismo? Sí. Torpe, torpe, torpe. Ahora, pregunta. ¿Hay alguna virtud redentora en castigarnos a nosotros mismos? ¿Hay algún poder redentor en llamarnos por nombres y en insultarnos a nosotros mismos? ¿Para qué no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo y dando vueltas en círculos. Amén. Y qué torpe, y qué torpe, y qué, qué barbaridad, y qué barbaridad. Así como estoy de plano, ya no puedo seguir orando igual, porque pues con qué cara me voy a presentar delante de Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? No, Señor, mejor perdóname. Mejor compónme primero, porque así no puedo seguir. Y me acuerdo que un día estaba en esas, llevaba como 3 semanas en ese proceso de que, pero qué tonto, pero qué torpe, pero qué barbaridad. Y un día me dice el Señor, ¿qué estás haciendo? Y yo, estaba en esas, ¿verdad? Pero qué tonto, pero qué tonto. Me dice, ve a orar. Y yo, ah, ok. Y fui a orar como ya había aprendido a hacerlo. Y me metí hasta la cocina. Y dije, Señor, no te habías ido a ningún lado. Yo creí que a ni caso me ibas a hacer. Entonces me llamó la atención el asunto. Dije, lo que significa que Dios me perdonó desde la primera. El que estaba dando vueltas en círculos era yo, haciéndole caso al atormentador y no sabiendo cómo, no solo defenderme del atormentador, cómo atacar al atormentador de regreso para vencerlo y dejar mi círculo vicioso y seguir haciendo progreso. Y yo leía, porque yo leía mi Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo decía, sí, pero no puede ser solo eso. De plano yo me tengo que castigar a mí mismo, me tengo que insultar un poquito a mí mismo y entonces Dios va a estar entonces contento conmigo. Cuando tuve esa experiencia, dije, pero qué torpe he sido. Ahí sí. Estoy leyendo que mi Biblia dice algo y no lo estoy creyendo por lo que dice. O sea, Dios no nos pidió, oiga esto, Dios no nos pidió interpretar la palabra de Dios, nos pidió leerla, entenderla y ponerla por obra y creerla. Amén. Aquí, si lo analizan, aquí no interpretamos lo que dice la Biblia, aquí buscamos ser matemáticamente exactos de tal manera que usted pueda tener las mismísimas herramientas e ir y corroborar en su casa si lo que le estamos diciendo es así o no. Y nos vamos a definiciones, nos vamos a significados, nos vamos a versículos en donde aparece la misma palabra, nos vamos al contexto. ¿Sí? Bueno, pues me di cuenta que la palabra de Dios es veraz y significa lo que dice. Amén. Entonces tuve una respuesta para mi avergonzador. Y diré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Para hacerles corta la historia, fue la última vez que el enemigo trató de agarrarme desde ese ángulo. ¿Cierto? De ese lado ya no me puede agarrar. Tengo una respuesta para él. Amén. Bueno, Primera de Samuel 17. Venía por Efes Damim. Efes Damim significa el límite, el final o el término de gotas de sangre. Vaya a su concordancia de Strong y corrobórelo. Efes Damim, el final. Bueno, si lee inglés se lo voy a enseñar. A ver, estamos en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 1.
A ver, ¿quién puede leer eso? La frontera de las gotas de sangre. La frontera de las gotas de sangre. Todo el asunto es si la sangre del Señor Jesucristo es efectiva o no es efectiva. Todo el asunto es si la sangre del Señor Jesucristo efectivamente puede cubrir nuestra culpa, limpiarnos de culpa. Todo el asunto es si la sangre del Señor Jesucristo es un río a través del cual nuestro pecado llega a las espaldas de Dios, donde está el mar del olvido. Y se recordarán que en la antigüedad el templo de Salomón estaba ubicado de tal manera que donde estaba el altar de los sacrificios, digamos que aquí está, digamos que este es el templo de Salomón, ¿verdad? Y aquí está toda la estructura del templo, ahí en el monte del templo, y digamos que la ubicación del altar de los sacrificios es esta, y había un canal que hacía que esta sangre de todos esos sacrificios fuera a dar al torrente de Cedrón. Y el torrente de Cedrón se llevaba la sangre de los sacrificios al mar muerto, figura del mar del olvido que está tras las espaldas de Dios. Aún en lo natural, el templo fue diseñado para reflejar este gran principio. Amén. Y cuando tenían que lidiar con sus ídolos los israelitas, ¿se acuerdan a dónde los llevaban para destruirlos? Al valle de Ginnom, donde está el torrente de Cedrón. Ahí es donde destruían sus ídolos. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre de los sacrificios, la sangre que se lleva nuestra culpa al mar muerto, al mar del olvido, tras las espaldas de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ok. Primera de Samuel 17:2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Ela significa roble u otro árbol fuerte. También significa carnero. ¿Saben qué representa eso? Confianza en sí mismos y en sus propias fuerzas. Yo ya estoy grandote, yo ya no debería estar siendo tan torpe en mi caminar con Dios. Y de repente, pum, me tropiezo y me caigo. Bueno, adiós grandeza, adiós delirios de grandeza, ¿verdad? Verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Todas las batallas básicamente eran peleadas en el valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Ahora miren lo que significa Goliat. Goliat significa exilar cautivos, desnudar, exponer, descubrir, llevar cautivo, publicar. Es casi la misma definición para avergonzador, ¿verdad? Pues la palabra es otra, pero es casi la misma definición. Exponer, avergonzar, desnudar, descubrir. Pero qué torpe eres, pero qué mal lo haces, pero así como estás no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué crees que Dios te puede perdonar eso? ¡Qué bárbaro! ¿Se ubicaron? Ok. Entonces, verso 5. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Qué interesante, aquí empezamos a ver el número 6, ¿verdad?, en conexión con Goliat. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Estaba totalmente armado. Dejen un dedo en 1 Samuel 17, si son tan amables. Y vámonos a Job capítulo 41. Job capítulo 41. Y pues no vamos a leer todo el capítulo ahorita, pero así puede ubicar a Leviatán. Todo el capítulo 41 está dedicado a Leviatán. Ahora, ¿por qué escogió Dios el libro de Job para revelarnos la naturaleza y las obras de Leviatán? ¿Contra qué creen que estaba lidiando Job al final de cuentas? ¿Verdad? Ok. Y dice, en él, vamos a ver,
Verso 12 dice: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Una sonrisita que le dé Leviatán y espanta. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Ahora nos vamos al detalle con el que la Biblia aborda la armadura que llevaba Goliat sobre sí. Y creo que estamos ubicándonos, ¿verdad? Goliat representa a Leviatán. Primera de Samuel 17, verso 8. Y aquí está Leviatán con esta gran armadura. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahora, de entrada estaba mintiendo, porque al final los derrotaron los israelitas y no se quedaron para servir a los israelitas. Verso 10, y añadió el filisteo: hoy he Jaraf. Goliat es una figura del avergonzador. Hoy he desafiado, hoy he avergonzado, expuesto, desnudado, criticado, difamado, provocado, vituperado, angustiar, deshonrar, avergonzar, blasfemar. Hoy he hecho todo eso con los escuadrones de Israel. Y adelantándonos un poquito al versículo 16, dice, Primera de Samuel 17, 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tenía a todo el ejército de Israel dando vueltas en el mismo círculo. ¿Cuánto tiempo dio Israel vueltas en el mismo círculo en el desierto? 40 años. ¿Y cómo logró mantener metido en un círculo vicioso al ejército de Israel por 40 días? Saliendo en la mañana y en la tarde a vilificarlos como el avergonzador. Y adivine qué. ¿Se acuerda del sacrificio? El holocausto continuo se ofrecía todos los días, en la mañana y en la tarde. Y cuando usted va a orar, básicamente, ¿en qué momento del día ora? En la mañana y en la tarde, o en la mañana o en la tarde. O sea, estaba esperando que fuera el momento para ir a orar, para aparecer y decir: ay, qué desvergonzado eres, ¿cómo se te ocurre que Dios te va a oír así como estás? Y los tuvo estancados por 40 días en el mismo círculo vicioso. Ahora, ¿quieren saber algo? Ya es tiempo de marchar. Por eso necesitamos tenerle una respuesta a nuestro avergonzador y dejarlo a él desnudado, expuesto y avergonzado, y seguir nosotros conquistando terreno aquí adentro, allá afuera, y seguir haciendo progreso espiritual, porque ya no falta mucho, pero todavía necesitamos llegar a esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero Leviatán desde adentro, el dragón desde afuera, su trabajo es mantenernos dando vueltas en el mismo círculo vicioso, acusándonos una y otra vez de aquello que ya ha sido puesto bajo la sangre del Cordero. Su tarea es vilificar la sangre, blasfemar en contra de la sangre de Cristo, hacernos dudar del poder de la sangre del Señor Jesucristo.
Amén. Pero si abrimos la boca y decimos cosas como, por ejemplo, lo que les decía de primera de Juan, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es suficiente para responderle al avergonzador, levantarnos y seguir haciendo progreso espiritual. ¿Qué es seguir haciendo progreso espiritual? En vez de ocupar toda su, no sé cuánto tiempo ora, en vez de ocupar toda su hora, que usted ora. Si ora, mire, si no ora, 3 minutos es mejor que nada. Definitivamente. Entonces ore 3 minutos por lo menos. Si ora 3 minutos, súbale a 5. Si ora 5, súbale a 10. Si ora 10, súbale a 15. Si ora 15, súbale a 20. Pero en serio. En serio. Amén. Pero si estamos habituados a orar una hora y le estamos haciendo caso al avergonzador, ¿saben qué vamos a hacer toda esa hora? Ay, ay, pobre de mí, qué torpe soy. Señor, perdóname. Otra vez perdóname, Señor. Otra vez perdóname, Señor. Y así vamos a estar por 40 días. Amén. Pero si tenemos una respuesta para nuestro avergonzador, ¿saben qué va a pasar en nuestro cuarto de oración? Vamos a empezar a atar espíritus, vamos a empezar a derribar principados, potestades, vamos a empezar a trastornar los cielos. Amén. Vamos a empezar a romper cadenas y a liberar al cautivo y a sacar de la cárcel al preso. Vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestra congregación, por nuestros pastores. Amén. Vamos a bendecir al Señor con todas nuestras fuerzas, dando a conocer su grandeza a los principados y a las potestades que están ahí arriba. Amén. Y entonces estaremos haciendo progreso espiritual. ¿Está claro? Muy bien. 5 veces se menciona la palabra jarafo, avergonzador, solo en conexión con la historia con Goliat. Así es que si nos brincamos al verso, digamos, verso 22. Primera de Samuel 17, 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para jaraf, provocar. Ese es el avergonzador a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahora, si un rey rebelde e imperfecto y medio chiflado, como Saúl, fue capaz de ofrecer semejante recompensa por una victoria natural, ¿cuánto más el rey de reyes? Amén. Dice: al que venciere. ¿Y cómo vencemos al avergonzador? Solo tenga las palabras en su boca. Amén. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Dice: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. ¿Y saben qué va a pasar cuando salgamos de ese círculo vicioso? Vamos a estar tan llenos del Espíritu Santo y se nos va a abrir la palabra de tal manera que vamos a obtener una riqueza tremenda de sabiduría, entendimiento, conocimiento. Luego dice: y le dará a su hija. En otras palabras, la esposa está garantizada. La esposa está garantizada. Solo líbrese del avergonzador. Salga de ese círculo vicioso. Ya no se deje desnudar, exponer. El enemigo lo que hace es vilificar la sangre. Ni siquiera es en contra suya. Es para que usted dude del poder de la sangre del Señor Jesucristo.
¡Hey! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Así es que la próxima vez que vaya a su cuarto de oración y llegue con el grandotote de Goliat a empezar a decirle ¡bu! En 30 segundos usted se puede librar de él. En 30 segundos. Hágalo de entrada. Y después disfrute de su tiempo de oración con Dios. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, ese es verso 25. Y verso 26. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Sí? En otras palabras, vamos a ser libres de cualquier tipo de culpa, pago, libres, libres. Amén. No le vamos a deber nada a nadie. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que vendiera? ¿Qué fue lo que dijo el rey? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Para qué? Jaraf provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y entonces vino el hermano mayor de David y le dijo: ¿y tú qué te crees? ¿Verdad? En fin, en el verso 31, no nos brinquemos el 20, sigamos. Verso 28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tú lo que quieres es ver sangre. Tú lo que quieres ver es intestinos y cerebros. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? En otras palabras, ya estaba tan acostumbrado a esa clase de trato. Pero miren lo que dijo después. En nuestra Biblia lo tradujeron: ¿no es esto mero hablar? ¿Saben qué dice la King James? Dice: ¿acaso no hay una causa? Tiene que haber una causa. Dios está en el negocio de darse a conocer. No importa detrás de qué circunstancia, situación fea, bonita, correcta, incorrecta, Dios se va a dar a conocer, porque es lo que Dios quiere hacer. Que no hay una causa, que Dios se va a dar a conocer en medio de esta situación. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Entonces, ya saben, ¿verdad? Lo menospreciaron por ser muchacho, y vino David, y vino Saúl, y trató de ponerle su armadura a David. Pero miren, uno no puede enfrentar estas cosas vistiendo la armadura de la experiencia de alguien más. Como aquellos que estaban tratando de liberar de espíritus a alguien en el nombre de Pablo. Viene el demonio más listo y les dice: miren, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero aló, ¿ustedes quiénes son? Sí, o sea, ahí hay gente que estaba tratando de cabalgar sobre la experiencia de otra persona. Eso no funciona. Yo tengo que tener mi propia experiencia, mi propia armadura. Yo no puedo usar la de nadie más. Esa es la experiencia de esa otra persona. Yo necesito mi propia experiencia, mi propia armadura. Amén. A ver, en el verso 36, cuando dice David: si venía un león, si venía un oso y agarraban uno de los corderitos, yo los hacía trizas, dice. Y en el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado Jaraf al ejército del Dios viviente. Amén. Y si Dios ya me ha librado de osos y me ha librado de leones, ¿cómo no me va a librar del avergonzador? Que lo único que tiene para pelear es esa gran bocota. Es la verdad. ¿Qué más nos puede hacer Leviatán? Es lo único que puede hacer. Él es una serpiente y lo único con lo que una serpiente cuenta es con su gran bocota. Amén. Bueno, así es que en el verso 40 tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué son las aves? ¿Se acuerdan la semilla? Cayó en diferentes clases de tierra y una cayó en los lugares junto al camino. ¿Y qué le pasó? Vinieron las aves y se la comieron. Las aves del diablo, a robarse la semilla. ¿Qué está tratando de hacer Goliat? Una vez nos pone duda en cuanto a la efectividad de la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace con el resto de la palabra que estamos tratando de guardar en el corazón para que dé fruto? Viene Goliat y dice: yo te voy a dar por alimento a las aves del cielo. O sea, no te van a dejar absolutamente nada, ni una sola semillita. ¿Sí? Te van a robar toda la palabra. Amén. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado Jaraf. Ahí tienen las cinco veces que se usa esta palabra en conexión con Goliat. Amén. O sea, el avergonzador detrás de que anda, no es detrás de nosotros, es detrás del nombre del Señor, es detrás del poder de la sangre. Amén. Para ponernos en duda y para hacernos alejarnos, porque después de todo yo pensé que funcionaba, pero a mí no me ha funcionado, porque sigo sintiéndome culpable, sigo sintiéndome re mal, no veo a Dios por ningún lado, así es que mejor ya no lo sigo intentando. Ahí ganó Goliat. Amén. Pero no dejemos que gane Goliat. Viene David en el nombre de Jehová de los ejércitos y ya saben lo que hace, ¿verdad? Agarró su onda y una piedrita fue suficiente para hacer añicos al gigante. Una piedra de verdad, la verdad de quién es el Señor Jesucristo. Amén. Con decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos nosotros derribar al avergonzador. Amén. Amén. Entonces, con decir: aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Yo con eso le doy pedradas a Goliat una y otra vez. Ay, no eres perfecto, ñi, ñi, ñi. Aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. Tú no puedes, no estás haciendo nada bien. Él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces nos levantamos, hablamos la verdad. Tenemos que tenerle una respuesta a nuestro avergonzador. Y entonces vamos a salir de ese círculo vicioso y vamos a seguir adelante conquistando terreno por dentro y por fuera. Amén. Por eso es tan importante esa porción del Salmo 119, ¿verdad? Envía tu misericordia y tu salvación y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Esa es nuestra arma, esa es nuestra herramienta. Amén. Bueno, hicimos ese ejemplo. La otra semana les voy a dar otro gran ejemplo de cómo vino el avergonzador buscando aterrorizar a alguien, bueno, al pueblo de Israel en otra ocasión, y vamos a ver qué pasó en esa ocasión. ¿Sí? ¿Aprendimos algo? Sí. ¿Sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Miren, nos alumbra, nos hace ser sabios, inteligentes, nos edifica y encima de todo es nuestra piedra para derribar cualquier argumento con el que el avergonzador quiera vituperar la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado que nosotros le estemos trayendo al Señor. Gracias a Dios por su palabra, por eso el salmista la ama, por eso nosotros la amamos. Amén. Es viva, eficaz, eterna. Démosle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.
Eso es, bendigamos al Señor. Jesús, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú dices. Gracias por lo que tu palabra dice. Cristo me ama. La Biblia dice así. La sangre dice así. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre, por tu poder, Señor Redentor. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, Jesús. Gracias por tu precioso nombre. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por alumbrarnos, instruirnos, Señor, llenarnos de luz, de entendimiento, de gozo, de esperanza, de paz. Ahora, Señor, ayúdanos a romper ese círculo vicioso, Señor. Haznos tenerle una respuesta en la boca a nuestro avergonzador. Haznos ser diestros en la palabra de Dios. Que este amor en abundancia en nuestros corazones, que en nuestros labios esté la verdad, Señor Dios, para enfrentar con ella al avergonzador, Señor, y no dejarnos atrapar, no dejar que seamos tomados cautivos para empezar a dar vueltas en un círculo vicioso. Enséñanos, Señor Dios, a usar esta arma, el arma de la verdad, el arma de tu palabra, Señor. El arma del escrito está, Señor, para no dejarnos atrapar, para no caer en la trampa, Señor, en el lazo, bendito Dios, sino para seguir haciendo, para seguir siendo libres, para seguir haciendo progreso espiritual para ti. Bendito Señor, gracias por tu sangre, gracias por el poder de tu sangre, gracias por el mar del olvido, gracias por tus espaldas, Señor. Gracias por tu palabra que nos da luz y entendimiento, y por tu Espíritu Santo, quien hace vivir la palabra, quien la vivifica, quien la inspira para que esta nos sea útil. Te amamos, te damos gracias por lo que hemos recibido y oramos que dé mucho fruto, Señor, mucho fruto para gloria de tu nombre. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias!